το χαλόχο ελέτ, γουακδόν μπιμ δίλοξ εκδέτ, μαλκοϊς μαγιόν ο χασόλι χολδά, ακτήτ λόχ. Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y por los siglos. Oh Señor, Dios nuestro, por las bendiciones de tu gloriosa resurrección, concédenos tiempos de tranquilidad y paz, para alabarte con los coros celestiales, aclamando tu gloria y benevolencia, ahora y por los siglos. La paz sea con la Iglesia y con sus hijos e hijas. Y acción de gracias al Señor bondadoso que, por su infinita compasión, quiso hacerse hombre, sufrir la muerte, descender a los abismos para salvarnos de la misma muerte. Por su resurrección alegró a los discípulos y con la luz de su salvación iluminó a los pueblos. El bueno que es digno de gloria y honor en este bendito domingo, todos los días de nuestra vida y por los siglos. ¿Quién puede alabar el abismo de tu clemencia, oh Palabra de Dios, y qué voz es capaz de bendecirte a ti, que estás por encima de tu alabanza? Ya que tu mente y tu lengua no alcanzan a describir los prodigios que hiciste en este santo y esplendoroso domingo de tu resurrección de entre los muertos. Por eso te aclamamos con el salmista David diciendo: este es el día que hizo el Señor, exultemos y regocijémonos en él. Este es el día único e inigualable. Esta es la gran festividad, cumbre y adorno de toda festividad. Y ahora te pedimos, oh Cristo y Dios nuestro, mediante la fragancia del incienso que te ofrecemos, que perdones nuestros pecados, socorras a los atribulados y liberes a los oprimidos, devuelve a los ausentes y cuida a los presentes. Guía a los pastores, protege a los sacerdotes y purifica a los diáconos. Defiende al justo, sustenta a los huérfanos y asiste a las viudas. Aparta las rebeliones y pon fin a los conflictos. Acuérdate de los fieles difuntos y dales el descanso en tu reino celestial para celebrar junto con ellos la fiesta que no tendrá fin y glorificarte a ti, a tu bendito Padre y a tu Espíritu Santo y vivo, ahora y por los siglos. Amen.
Que te agrade, Señor, la suave fragancia de este incienso. Haznos dignos de proclamar tu resurrección con los ángeles y con las mujeres que te seguían, y de regocijarnos de tu triunfo con tus dichosos apóstoles. A ti sea la gloria, oh Cristo, en unión con tu Padre y con tu Espíritu Santo, ahora y por los siglos. Nuestras mentes y purifica nuestras conciencias a fin de alabarte dignamente y escuchar tus santas escrituras. A ti sea la gloria por los siglos. La primera carta a los tesalonicenses. Dígnate bendecir, Padre. Dios esté en tus labios, en tu mente y en tu corazón para que proclames dignamente la palabra de Dios. Y esta bendición esté sobre aquellos quienes te escuchan. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, Pablo, Silvano y Timoteo, a la Iglesia de los Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, la gracia y la paz estén con ustedes. Damos continuamente gracias a Dios por todos ustedes, teniéndolos presentes en nuestras oraciones. Sin cesar, recordamos ante nuestro Dios y Padre su fe operativa, su caridad esforzada y su constante esperanza en nuestro Señor Jesucristo.
Sabemos, hermanos, amados por Dios, que han sido elegidos, porque nuestro Evangelio no se les predicó solo con palabras, sino con poder, con el Espíritu Santo y con plena convicción. Bien saben cómo nos hemos comportado entre ustedes para su provecho. Ciertamente se hicieron imitadores nuestros y del Señor, acogiendo la palabra con el gozo del Espíritu Santo, aún en medio de grandes tribulaciones, hasta el punto de que se han convertido en modelo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya, porque a partir de ustedes se ha difundido la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que por todas partes se ha propagado su fe en Dios, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Ellos mismos cuentan qué acogida nos dispersaron y cómo se convirtieron a Dios abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar desde los cielos a su Hijo Jesús, a quien resucitó de entre los muertos, que nos libra de la ira venidera. Gloria a Dios por siempre. Evangelista. Uno de los fariseos le rogaba que comiera con él. Y entrando en casa del fariseo se recostó a la mesa. Y entonces una mujer pecadora que había en la ciudad, al enterarse de que estaba recostado a la mesa en casa del fariseo,
llevó un frasco de alabastro con perfume y por detrás se puso a sus pies llorando y comenzó a bañarle los pies con sus lágrimas y los enjugaba con sus cabellos, los besaba y los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que la había invitado se decía: si este fuera profeta, sabría con certeza quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es una pecadora. Jesús tomó la palabra y le dijo: Simón, tengo que decirte una cosa. Y él contestó: Maestro, di. Un prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y otro 50. Como ellos no tenían con qué pagar, se lo perdonó a los dos. ¿Cuál de ellos le amará más? Supongo que aquel a quien perdonó más, dijo Simón. Entonces Jesús le dijo: has juzgado con rectitud. Y vuelto hacia la mujer, le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Ella, en cambio, me ha bañado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. No me diste el beso, pero ella desde que entré no ha dejado de besar mis pies. No has ungido mi cabeza con aceite. Ella, en cambio, ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo, le son perdonados sus muchos pecados porque ha amado mucho. Aquel a quien menos se perdona, menos ama. Entonces le dijo a ella: tus pecados quedan perdonados. Y los convidados comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Vete en paz. Esta es la verdad, la paz sea con ustedes. Descanso tan grande como cuando alguien nos perdona, como cuando recibimos la liberación de nuestras culpas. Tus pecados quedan perdonados. Qué bonita frase escuchó entonces la mujer de labios de Jesús. Y cuando sintió su corazón esa liberación, su corazón seguramente se llenó de gozo. Estas palabras del Señor nos ayudan a comprender que solo
el amor de Dios puede cambiar desde dentro la existencia del hombre y en consecuencia de toda sociedad, porque solo su amor infinito lo libra del pecado, que es el pecado la raíz de todo mal, de todo sufrimiento, de todo malestar. Si es verdad que Dios es justicia, no hay que olvidar que es sobre todo amor. Si odia el pecado es porque ama infinitamente a la persona humana. Nos ama a cada uno de nosotros. Nos ama y su fidelidad es tan profunda que no se desanima ni siquiera ante nuestro rechazo, ante nuestro pecado. Hoy en particular Jesús nos invita a la conversión interior. Nos explica por qué perdona y nos enseña a hacer del perdón una forma de vida. El pasaje evangélico narra este episodio de la mujer pecadora que, arrepentida, llora invocando el perdón. No paraba de llorar y sus lágrimas enjugaban los pies de nuestro Señor. Jesús se pone inmediatamente de parte de la mujer. Se conmueve, se mueven sus entrañas. San Agustín observa que el Señor en su respuesta a Simón respeta la ley, la justicia, pero no renuncia a su mansedumbre. Y con sus palabras obliga a Simón a entrar en su propio interior y mirarse a sí mismo, a descubrir que también él es pecador y que entre más se perdone, más se ama, y descubrir cuando reconocemos a nuestro pecado y el Señor lo perdona, la gratitud de nuestro Dios. Queda manifiesta la bondad de Jesús. Se entiende, como dice el mismo San Agustín, la miserable y la misericordia, ese encuentro entre el pecador y el misericordioso. Detengámonos a contemplar nuevamente esta escena, donde se encuentran frente a frente la miseria del hombre y la misericordia divina, nuestro pecado y Dios que nos perdona. Una mujer acusada de un gran pecado y aquel que, aún sin tener pecado, cargó con nuestros pecados, con los pecados del mundo entero. La palabra de Dios que hemos escuchado nos ofrece indicaciones concretas para nuestra vida. Jesús no entabla con sus interlocutores una discusión teórica sobre el perdón. No le interesa ganar una disputa académica. Su objetivo es salvar un alma y revelar que la salvación solo se encuentra en el amor de Dios. Para esto vino a la tierra. Por esto moría en la cruz y el Padre lo resucitará al tercer día. Jesús vino para decirnos que quiere que todos vayamos al cielo y que el infierno, del que se habla poco en nuestro tiempo, existe y es eterno para los que se cierran al amor de Dios, aquellos que ponen un cerrojo a su corazón para no recibir el amor divino. Por tanto, también en este episodio comprendemos que nuestro verdadero enemigo es el apego al pecado, que puede llevarnos al fracaso de nuestra existencia. Jesús despide a la mujer arrepentida, la acoge con unas palabras bien bonitas: vete en paz. ¿A poco no nos gustaría que Dios nos diga hoy en este momento: vete en paz, quede en paz, estate en paz? Recibe simplemente el perdón de un modo incondicional, pero se subraya que no hay perdón sin arrepentimiento. Fíjense cómo le reclama Dios nuestro Señor con mucho cariño, es un reclamo lleno de amor, a Simón: no me das el beso de saludo, no me lavas los pies como es la costumbre, no me unges mi cabeza con perfume, y esta mujer desde que llegué no ha parado de besar mis pies, de enjugarlos con sus lágrimas y de secarlos con sus cabellos. Echen falta muchas muestras de cariño. Y es que el pecado, cuando es perdonado, nos impulsa a un propósito de la enmienda, a una conversión que se ha de manifestar en obras y con sinceridad y de verdad.
el perdón divino y su amor, recibido con corazón abierto y sincero, nos da la fuerza para resistir el mal y luchar por no pecar más, para dejarnos conquistar por este amor de Dios, que se convierte en nuestra fuerza, en nuestro ánimo, en nuestra esperanza. De este modo, la actitud de Jesús se transforma en un modelo a seguir por cada uno de nosotros, en una llamada a ser del amor y del perdón el corazón palpitante de nuestra vida. Qué importante es decir: Dios mío, perdóname. Qué importante es hacer de este perdón un talante en nuestra vida. Qué necesario es mostrar con obras concretas y sinceras nuestro deseo de no volver a pecar. Vamos a decirle a la Virgen María en nuestro corazón que nos purifique. Ella es la purísima, sin pecado. Por eso nos puede ayudar a caminar por el camino de el sincero arrepentimiento, porque si alguien conoce de las maravillas del amor de Dios, es ella, y así nos lo hará saber si dejamos que nos toque su misericordia a nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, de todo lo visible y invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confesamos que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Ied gual mazgeda luojo, gual uada luojo damja de taliud, uen opsugota y voto, eaul el baito huesgudba, haeklot kudushok. Thank you.
Señor Dios omnipotente, que aceptaste los sacrificios de nuestros padres, acepta ahora las ofrendas que te presentan estos siervos tuyos como prenda de su amor por tu santo nombre. Derrama sobre ellos tus bendiciones espirituales y dales a cambio de estas ofrendas efímeras la vida eterna y la posesión de tu reino. A la memoria de nuestro Señor Jesucristo, Dios y Salvador nuestro, y su plan de salvación por nosotros, y al hacer estas ofrendas aquí presentes, recordamos a todos los que han complacido al Señor desde Adán hasta hoy, y especialmente a la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, a San Charbel. Acuérdate, Señor, de nuestros padres, hermanos y hermanas, vivos y difuntos, hijos de la Santa Iglesia, en particular de aquellos por quienes ofrecemos este sacrificio. Acuérdate también, Señor, de todos los que comparten hoy con nosotros esta Eucaristía. Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, ahora y por los siglos. Dios de paz y Señor de todo sosiego, concédenos un soplo de tu amor que nos permita abrazarnos unos a otros con el sincero ósculo de la paz, para que te glorifiquemos y te demos gracias, Padre, en unión con tu Hijo y con tu Espíritu Santo, ahora y por los siglos. Paz a ti, oh altar de Dios. Paz a los santos misterios colocados sobre ti. Paz a ti, oh ministro del Espíritu Santo. Cada uno dé la paz a su prójimo con el amor y lealtad que agradan al Señor. Nos prosternamos ante ti, Señor, con sinceridad de alma, cuerpo, frente, que en nuestra realidad podamos recibir tu bendición. Pues tú eres el sostén y el refugio de todos los santos. Brilla la luz de tu rostro, Señor, somos. Líbranos de los que nos aborrecen y guarda a nosotros toda la vida. El amor de Dios Padre, la gracia del Hijo Unigénito y la comunión y efusión del Espíritu Santo estén con todos ustedes, hermanos y hermanas, por siempre. Levantemos los pensamientos, las mentes y los corazones. Demos gracias al Señor con temor y adorémosle con humildad. En verdad es digno y justo glorificarte, oh Dios, creador de todos los seres, en el cielo y en la tierra. Con los coros de los ángeles y arcángeles te glorificamos y con voces de alabanza proclamamos. Thank you.
Santo, santo, santo eres tú, Señor, lleno de misericordia. Por tu amor a nosotros enviaste a tu Hijo al mundo y se encarnó de Santa María Virgen para nuestra salvación. Celebran estos misterios, realizan mi muerte, conmemoran mi resurrección, hasta que yo vuelva. Thank you.
Señor, tu venida salvadora y esperamos tu segunda venida. Glorificamos tu majestad y te imploramos, no nos entregues al fuego y al llanto aquel día cuando juzgues a los justos y a los pecadores. Antes bien ten piedad de nosotros, perdónanos y ven en nuestra ayuda. Por ello tu iglesia y tu rebaño imploran a través de ti contigo a tu Padre diciendo: nosotros, Señor, tus hijos pecadores, que hemos recibido tus dones, te damos gracias con ellos y por ellos. Señor, ten piedad y envía desde el cielo tu Espíritu vivificador para posarse sobre esta oblación. Nos ayude y nos perdone. Anin murió, unitimo rujor jaio cadejo, una gena la enual curvo. Sean sanados de las heridas del alma y del cuerpo y alcancen el perdón de los pecados y la vida por los siglos. Así de pie como nos encontramos,
vamos a pedirle perdón a Dios, ya que está presente en la Eucaristía, con la siguiente oración. Dios mío, yo creo firmemente que estás aquí. Me amas y me perdonas. Te pido de todo corazón que limpies mis iniquidades, sanes las heridas que con mi pecado me he infringido. Libérame de todo mal. Sáname. Purifícame. Perdóname y haz que siempre sienta tu amor. Dios mío, perdóname. Dios mío, sálvame. Dios mío, dame un corazón puro y hazme gozar de tu misericordia. Amén. Esta oración que hemos hecho en frente al Sagrario y a nuestro Señor ya en esta Eucaristía en el altar, es verdaderamente una oportunidad hermosa para nuestra conversión, que salgamos de esta misa renovados con el sincero deseo de luchar por no pecar, y aquellos que no estén confesados y puedan hacerlo, sea su propósito esta semana, estar debidamente confesados para que con pureza de corazón puedan pronto comulgar. Vamos pues a continuar la misa con las intercesiones. Nos podemos sentar. Acepta, Señor Dios, nuestras súplicas y peticiones por nuestros verdaderos pastores, Francisco, Papa de Roma, Bichara Pedro, nuestro patriarca de Antioquía, George Millet, nuestro obispo, junto con los sacerdotes, diáconos y ministros de tu Santa Iglesia. Te lo pedimos, Señor. Por los que se encomendaron a nuestras oraciones y por los que han deseado presentar ofrendas y no han podido, y por los que ayudan a tu Santa Iglesia, sé para ellos escudo y protección. Pues tú eres el Salvador de todos, te lo pedimos, Señor. Por nuestros gobernantes, que infundas en sus conciencias todo lo que pueda traer paz y tranquilidad a tu pueblo, para que sean libres de la envidia y de la enemistad, te lo pedimos, Señor. Recuerda, Señor, a la Santa Virgen María, a los profetas, apóstoles, mártires y confesores, a San Charbel y a todos los santos. Haz que seamos dignos de compartir su heredad, te lo pedimos, Señor. Por todos los fieles difuntos, especialmente por María Pilar Anchondo en su cuarto aniversario y Mauro en su segundo aniversario, que duermen con tu esperanza y anhelan oír tu voz llamándoles a la vida. Acepta este sacrificio en sufragio suyo y dales descanso en tu reino, te lo pedimos, Señor. Que tu santo nombre sea glorificado en nosotros y en todas las cosas, con el nombre de nuestro Señor Jesucristo y el de tu Espíritu Santo vivificante, ahora y por los siglos. Las misericordias de Dios Padre y de nuestro Salvador Jesucristo y la efusión del Espíritu Santo estén siempre con nosotros y con todos ustedes. Con fe nos acercamos para sellar y partir esta Eucaristía, el pan celestial, cuerpo del Verbo Dios vivo. Signamos este cáliz de salvación y acción de gracias con la brasa purificadora que resplandece con misterios celestes. En el nombre del Padre, vida de los vientos, del Hijo unigénito. Thank you.
Padre, consolador y fortaleza de nuestra debilidad, te rogamos nos purifiques de todo pecado y aceptes nuestras ofrendas para que juntos proclamemos a una voz y oremos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Amén. No nos induzcas a la tentación, Señor, pues no tenemos la fuerza de soportarla. Antes bien, líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, ahora y por los siglos. La paz sea con ustedes. Inclinen su cabeza ante el Señor clemente, delante de su altar propiciatorio y ante el cuerpo y la sangre de nuestro Salvador, fuente de vida para los que lo comulgan, y reciban la bendición del Señor. Bendice, Señor, a tus siervos y adoradores que se postran ante ti en cuerpo y alma. Te imploramos los hagas dignos de tu compasión y del perdón de sus faltas, pues tú eres todopoderoso y rico en misericordia, para que te glorifiquemos y te demos gracias, Padre, en unión con tu Hijo y con tu Espíritu Santo, ahora y por los siglos. La gracia de la Santísima Trinidad eterna y consubstancial esté siempre con ustedes. Miremos hacia Dios con temor y reverencia, pidiéndole gracia y compasión. Los santos misterios se dan a los santos, en toda su perfección, pureza y santidad. Santifica, Señor Dios, nuestros cuerpos con tu santo cuerpo, y purifica nuestras almas con tu sangre propiciatoria. Que nuestra comunión sea para la remisión de nuestros pecados y para la vida eterna. A ti, Señor Dios nuestro, la gloria por siempre. Este es el cáliz que preparó nuestro Señor en la cruz. Acérquense, oh mortales, y beban de él para la remisión de los pecados. Thank you.
Te glorificamos y te damos gracias, Señor, por darnos a comer tu cuerpo y beber tu sangre. Oh amante de la humanidad, ten piedad de nosotros. Confesamos, Señor Dios, y te damos gracias por los dones que, aunque indigno, nos has concedido. No nos avergüences de nuestros pecados, sino ven en nuestra ayuda y líbranos del poder del maligno. A ti la gloria y la acción de gracias, ahora y por los siglos. La paz sea con ustedes. Extiende tu diestra, Señor, y bendice a tu pueblo. Protégelo por tu cruz y sea para él escudo y refugio contra los enemigos. Perfeccionalo con la abundancia de tus bendiciones, para que te glorifiquemos y te demos gracias, en unión con tu Padre y con tu Espíritu Santo, ahora y por los siglos. Amados hermanos y hermanas, vayan en paz, nutridos con la gracia y la misericordia, y con el alimento y las bendiciones que han recibido del altar clemente del Señor. La bendición de la Santísima Trinidad les acompañe. Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios a quien sea la gloria, ahora y por los siglos. Amén. Queda en paz, oh Santo Altar, espero volver a ti en paz. Que este don que he recibido de ti perdone mis pecados y me prepare para presentarme sin mancha delante del trono de Cristo. No sé si volveré a ti de nuevo para ofrecer el sacrificio otra vez. Protégeme, Señor, y protege también a tu Santa Iglesia para que sea el camino de la salvación y la luz del mundo. Los quiero invitar el próximo jueves 14 de septiembre a la misa de las 6 de la tarde. Es el comienzo de un nuevo tiempo litúrgico, es la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Jueves a las 6 de la tarde los quiero invitar a la misa. Y tengo la costumbre de hace 2 años a la fecha, de ese día bendecir con la reliquia de la Santa Cruz, con una astilla pequeñísima de la cruz donde murió Cristo, que la regaló el Papa San Juan XXIII y que la conservamos aquí en la parroquia. Esa reliquia la saco nada más 2 veces al año, el 14 de septiembre y en Semana Santa. Bueno, los invito próximo jueves a las 6 a la misa de la Santa Cruz. Que tengan muy bonita semana. Dios los bendiga.